¿Qué onda, mi gente bonita que habita en el planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de, bueno, no es episodio, esto es un video, a un nuevo video de Super Smash Brothers, porque ustedes lo pidieron, porque le dejaron muchísimo apoyo al video anterior. Hoy tenemos nuevo video y vamos a hacer algo completamente distinto. En el video anterior yo les enseñé que había creado un nuevo peleador, un peleador Mii, que se parece a mí, que todos dijeron en los comentarios, no manches, Epsilon, si es igualito. Y otros despistados en los comentarios dijeron, pues la neta no sé ni cómo eres, así que, bueno, he enseñado mi cara en muchos directos y videos, así que bueno, ese ya es otro asunto. Es un tema completamente diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el video de hoy? Vean, de este lado yo les enseñé que había otras como que opciones, ¿no? Esta la jugamos en el directo, en el primer directo que hice de Super Smash. Aquí es donde creas a tus combatientes Mii. Aquí puedes cargar a tus amigos, aquí entrenas, aquí haces asaltos. Pero acá, en esta puertita que está de este lado, dice sala de aspirantes. Es decir, aquí te dedicas únicamente a pelear contra personajes que no tienes. Y si los derrotas, se unen a la selección de personajes. Si no los derrotas, pues no se unen, ¿no? Y tienes que esperarte hasta que vuelvan a salir. Y mira, ya apenas le pusimos y ya salió. Alguien te desafía. ¿Y quién es? Tiene como... ¿Qué es eso? Tiene como forma de guachinango. No, no, ¿qué es eso? Es un perico. Ni idea, ¿eh? No, pues ni... ¡Ay, creo que ya sé quiénes son! ¿No son los Ice Climbers? Sala de aspirantes. Creo que sí, porque se ve como que tienen peluchito aquí en la cabeza. Creo que son los Ice Climbers y no los tengo. Ok, vamos a utilizar a Pequeño Epsilon para estas batallas. Vamos a utilizar a Pequeño Epsilon. Bomba inteligente, ok. Ah, sí son los Ice Climbers, ¿eh? ¿Qué les dije? Perdónenme, niños, les vi cara de guachinango por un momento, pero no es cierto. Es que tengo mala vista. Nada más fue por eso. Vas para arriba. ¡Qué hubo, hombre! Estos niños me vienen haciendo los mandados, ¿eh? Yo sé que lo suyo es trepar. Pero nadie trepa si yo estoy aquí para defender la cima. ¡Míralo! Ay, pero no, tengo que mandar a volar a los dos, ¿no? Ay, mira, ya se peló uno. Ok, ya nada más quedas tú, monito. Ya nada más quedas tú. ¡Adiós! ¡Ay, no le atiné! No la tiene. ¡Súbete, mijo! ¡Súbete ya para mandarte feliz y... ¡Ahí está! ¡Están muy sencillos, por Dios! Me los hubieran puesto más difíciles, ya me acostumbré a pelear contra los de nivel 8. Incluso he peleado contra los de nivel 9. Y me da mucho gusto decirles que ya la hago un poquito más, ¿no? Ya por lo menos le doy batalla a los de nivel 9. Me ganan, sí, pero ya les doy batalla. Nos llevamos ahí como que una vida y la última pues me la ganan, ¿no? Pero significa que ya más o menos le voy agarrando. ¿Peach? Este es Peach. Sí, no, sí, claramente tenemos ahí un vestido largo, un paraguas, cabello bonito y sedoso, como de Bowsette. Tiene que ser Peach. Ella es la única que se peinaría así. Ah, caray, ¿me movieron acá? Según yo tenía 5 hileras de peleadores. Bueno, como que se recorrieron, ¿no? Porque ya entraron los Ice Climbers. Y parece como que tenemos menos, pero en realidad tengo más. Por un momento me dio como que la impresión de que tenía menos peleadores. Pero no, creo que hacen los cuadritos más chiquitos. O los recorren. O no sé qué harán, pero sí, mira. Es Peach. Esta es la que yo estaba buscando desde hace mucho porque siempre me la piden. Pero no tiene la Peach. ¿Quién te la pide? ¿Mis sobrinas cuando vienen a jugar? ¿O hasta mi esposa? No, mi esposa juega con Zelda. Ella se agarra muy feliz con Zelda, ¿saben? No necesita Peach. ¿Quién necesita Peach cuando tienes a Zelda, cara? ¿Quién? A volar, no regresas. Está muy sencillo, es lo que les digo. Ya, una vez que ya peleaste contra los de nivel 9, esto ya no es nada. Esa cosa aquí, no, creo que me tengo que largar de aquí, creo que eso va a explotar. Y ya se la cargó a Peach, no es cierto, sí se alcanzó a salvar. Oh, bueno, no. Digo, sí se salvó de la explosión, pero de mí, hombre. De mí que te vas a andar escapando, princesita, no. No. Y ya tenemos a Peach agregada. Todos estos, según sé, son peleadores con los que ya peleé antes, pero me vencieron. O a mis sobrinos, porque luego ellos están jugando aquí. Y a lo mejor los han vencido. De los que yo recuerdo que me han vencido, Ryu me venció, porque fue de los primeros que me salieron para desbloquear. ¿Quién más? Luigi me venció. ¿Quién más fue?
que no pude desbloquear. ¡Tres, dos, no me acuerdo, ¿eh? ¡Uno! ¡Ya! No me acuerdo, pero no han sido muchos. Han sido como tres o cuatro los que no pude desbloquear. Y eso porque me salieron al principio cuando todavía no le calentaba. Y ahorita ya le calenté un poquito más. ¡Ya es! ¡Nya! ¡Este ya es! ¡Nya! Ya le gané a Kenryu. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Mira! ¡Bum! Y regrésale si puedes. ¡Ay, sí regresó! ¡Ay, sí regresó con su Shoryuken! ¡Toma! ¡No! Me la aplicó. No le estoy calculando bien la pelotita ahí. ¡Ábrase a la goma! ¡Mira, otro! ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es cuando le das con la pelota esa y no lo dejes volver! ¡Ryu! Se une al combate. ¡Otro personaje más seleccionable! ¿Quién más? Este es como el repechaje, ¿saben? Este es como el repechaje. Jigglypuff tampoco me había salido. Jigglypuff tampoco es de los que me habían salido. No sé. No sé si serán los que te derrotaron o simplemente son nuevos en general. Pero mira, ya tenemos aquí a Ryu. ¡No manches! Esto se va a llenar bastante de peleadores, ¿eh? Se va a llenar, pero muchísimo. Muchísimo. Va, Jigglypuff, me encanta este escenario. Lo recuerdo muchísimo de la Nintendo 64 este. Me encanta, me encanta. Y luego con la musiquita clásica de Pokémon Stadium. Vas, 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 vas. Bien. Lo bueno de que estén tan fáciles es que no me tengo... Uy, casi la río. Lo bueno de que estén tan fáciles es que no me tengo que quedar callado. Porque luego me dicen, oye, Epsilon, te escuchabas como que muy serio en el gameplay. No es que me... O sea, sí. Sí me escucho serio, pero no es que esté aburrido ni que esté nada. Es que hay juegos que me demandan más concentración que otros, ¿saben? No es lo mismo jugar Super Smash Bros. Así de fácil que jugarlo en la dificultad máxima, en donde ya tienes que estar al pendiente de todo, de dónde esquivar, de dónde saltar. Aquí puedes pegar a lo tonto y le atinas porque le atinas, ¿sabes? Ahí no hay mucho problema. No hay mucho problema al respecto. Lo mismo pasa con otros juegos, como por ejemplo Darksiders, que estoy peleando y me demanda de mucha concentración, porque también tienes que estar muy atento a las esquivadas. Cuando hago directos de Destiny y todo eso, también hay juegos en los que me van a escuchar más serio. Pero no es que me escuchen más serio porque no me guste el juego, porque esté aburrido o porque esté de mal humor o por algo. No, 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 yo me divierto igual con todos los juegos. Pero hay unos que me dan la oportunidad de estar tonteando mientras hablo y de estar jugando y todo. Y hay otros que no, que me demandan de más concentración. Y en esos, pues, es en los que me escuchan... Me escuchan como que me quedo más callado, como que estoy más serio, ¿no? Pero es nada más por eso, ¿no? Para que no se asusten, que digan, oigan, como que Epsilon andaba enojado o algo así. No, no es cierto. Puras invenciones, por eso les digo que no le hagan caso a la gente, que nada más inventa en los comentarios y que saca superstición. ¡No! ¡Se acabó! ¡Ah! ¿Pero qué pasó ahí? Sí, sí, llegué a la plataforma. Yo vi claramente que llegué a la plataforma y no me la valieron. No se colgó mi mono, qué mala onda. ¡Qué mala onda! Y Jigglypuff se fue. O sea, ¿cómo? Sala de aspirantes. O sea, ¿cómo es posible que Jigglypuff se haya salido con la suya en esta batalla? Y ya la. Y eso que ya la había mandado a volar, ¿eh? Yo creí que ya la había matado desde hace 5 minutos que la mandé a volar, pero no. No. Mart, este sí es de los. Mart sí es de los complicadones, ¿eh? Es de los que traen muy buenos combos. Ahí ya lo maté, no manches. No, no es cierto, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, sí estuvo chido el golpe, pero no es para tanto juego. ¡Vamos! ¡Ay! Me lo esquivó muy bien, ¿eh? Pero una patada, un puñetazo en los bajos. Y con eso queda listo. Va, Mart se une al equipo. Oye, ¿cómo es posible que Jigglypuff se haya salido con la suya? No comprendo. ¿Cómo pudo? ¡Oh! Esa chica la conozco. A esa chica yo... La conozco. Tiene que ser Samus. Tiene que ser Samus. Pero sin armadura, ¿no? O sea, es ella. Pero sin armadura. Sí, sí, es ella. A Wiwi. Samus Zero. Ven para acá, mica. Ven para acá. Venga, eso. Puro amor Apache. Puro amor Apache. Vamos. Cañón. ¡Pum! Bola de cañón. Ay, no se la tiene. Ok, no se la tiene. No, 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 no. Tú tranquila, ¿eh? Esté tranquila, madame, que ahorita la sacamos del ring. Pero es esa situación la que les estoy platicando, ¿no? Si me llegan a escuchar diferente en algún juego, no es porque esté enojado ni nada. Es porque me demanda un poquito más de concentración. Hay juegos que sí me demandan mucha concentración.
Y por eso, ¡ay, este es el otro que me ganó! ¡Este es el otro que me ganó! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Me basta con verlo para reconocer quién es el que me ganó la última vez. ¡Sí! ¡Fue el de Punch Out! Ya me acordaba, no me acordaba, lo bloqueé de mi mente, sí, totalmente. Dije, no, no me acuerdo, pero sí, fue Little Mac el que me había ganado. ¿Cómo lo pude haber olvidado? Pues simplemente lo bloqueé, porque este brother sí, sí está canijón. Tiene muy buenos combos. No por nada es de los más peligrosos de este juego y es el main de muchos jugadores profesionales de Smash. Yo creo que es trampa usarlo, pero bueno. Yo digo que es como que trampa. Y es peleador cuerpo a cuerpo, o sea, es muy rápido. Muy, muy rápido. ¿Cómo bloquea, el infeliz? ¿Cómo bloquea? ¡Vamos! ¡Adiós! Esta vez no me la aplicaste, mono. ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! Fue de los primeros que me aparecieron para desbloquear y me la aplicó. De hecho, creo que me ¿Él me ganó en vivo? No, no me ganó en vivo. De hecho, en vivo nadie me ganó. No me acordé, creo que en vivo nadie me ganó. No me acuerdo, la verdad. Si me ganó, lo bloqueé también. Pero ese era el otro que me había ganado. Sala de aspirantes. Y ahora la cochinadita esta. La cochinadita esta es de la que se hizo popular esta semana de que había un glitch con ella, ¿no? Sí, es Canelita. Es con la que hay un glitch para sacar infinidad de... Bueno, por si no sabían, se hizo popular esta semana que había un glitch con ella para sacar ayudantes infinitos. Ya ven que hay unas cápsulas que las levantas y sale un NPC que te empieza a ayudar. Pues ella tenía un glitch que lo sacaba de manera infinita y te podía sacar, te podía llenar todo el escenario de esos personajes. Y no, estabas completamente frito. Supongo que ya lo deben haber arreglado porque justo acaba de salir una nueva actualización. Entonces yo creo que de volada Nintendo arregló ese glitch. Porque sí estaba, a pesar de que estaba muy divertido, estaba muy canijo, estaba muy canijo. Cualquiera se podía haber aprovechado de ese glitchazo y valía gorro todo. ¡Adiós! ¿Ven lo que les digo? ¡Facilísimo, facilísimo! Estoy recuperando todos los que se nos habían pasado. Digo, esa monilla no es como que yo la vaya a utilizar. ¡Ah, caray! Esa espada me parece familiar. ¿Dónde la he visto? ¿No es de Xenoblade esa espada? Esa espada me recuerda a una del Xenoblade. Creo que sí, ¿eh? No sé, nunca llegué a jugar Xenoblade. Pero lo he visto, ¿no? Entonces, creo que podría ser de ahí. Creo que sí, ¿eh? Se parece mucho. Vamos. A este también me lo reviento. Se ve que está medio sopengo. No puedo creer que Jigglypuff sea... Por Dios. ¿Pero qué fue eso? No puedo creer que si alguien me ganó. Y ese, o sea, a ti te preguntan, mira, Epsilon en el video peleó contra Little Mac, peleó contra todos ellos. Ah, y le ganaron. No, pero lo que Jigglypuff sí. Jigglypuff fue el que me ganó. Eso es imperdonable completamente. Mendigo Jigglypuff, cómo lo odio. Y lo detesto. Pero la próxima vez que me vuelva a salir, le voy a meter una catiza. Pero bien dada, bien dada, no algo así al aire. No, 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 una buena. Una buena. Ahora usted, señorita, híjole, ¿por qué me ponen a pelear con damas? No, no me pongan a pelear con damiselas de peligro. ¿Qué hubo? Bien, bien. Uy, no, ahí ya la regué. Ya le pusieron dónde colgarse, chihuahuas. Híjole, no le alcancé a atinar. Bien. Cuando le atinas las pelotitas es lo mejor de todo, ¿no? Porque se ve... Nada más te quedas viendo la impotencia con la que tratan de regresar y no regresan. Vamos, bien. ¿Me la bloqueó? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No, madame, no lo haga. Váyase a volar por allá, órale. Ya no llega, lo siento mucho. Ahí me saluda quien sea que esté allá abajo. Otra más, Lucina. Bien, bien, bien. Esta también es de Fire Emblem, ¿no? Creo que sí. Uno más, a ver quién sale. ¿Este es nuevo? Este no sale en ninguno de los otros Smash. Este es de Metroid. Si no me equivoco, creo que ese es de Metroid. Sí. Ridley, sí, claro, este es nuevo. Este es de los nuevos que han integrado aquí en el Smash Ultimate. Este sí lo quiero, definitivamente. Es uno que jamás en la vida había utilizado. Bueno, hay muchos que no he utilizado.
En su mayoría sí, pero... En su mayoría sí los he utilizado, pero hablar a dos, tres que jamás usen, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Para arriba! ¿Qué hubo? ¡Para arriba! ¡Shoot! ¡Ay, no! Ese no fue su rookie. Espérate. ¡Espérese, señor! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Espérese! ¡Tranquilo! ¡Relájese, MSM! ¡Ya se anda cayendo solo! ¡Bien! ¡Ya se anda cayendo solo, señor! ¡Tranquilo! ¡No me ayude! ¡Yo solito puedo, eh! ¡Yo solito! ¿Qué le dije? ¡Que yo solito puedo, chihuahuas! ¡No se sienta la gran cosa! Se lo cargó, me los estoy echando muy muy rápido porque están... Están en dificultad fácil, va, va, va. Ya desbloqueamos a varios. No quiero acostumbrarme a pelear contra monos fáciles, la verdad. Así que ahora vamos a pelear en Estadio Omega contra alguien en dificultad 9. Ay, ¿a poco sí, Epsilon? Sí, 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 si le gano bien, si me gana, pues ni modo. Pero yo le voy a echar todas las ganas del mundo para ganarle. Lo más probable es que me va a ganar. Creo que hasta ahorita no le he ganado más que una vez a alguien de nivel 9. Pero todos los demás terminan partiéndome la cara. Así que si me matan, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Híjole, sí que lo tienen bien medido sus combos estos monos. ¡Míralo! ¡Mira! No me dejan ni hacerle cosquillas. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡0% lleva! ¿Qué le pasa, Fox? ¡Lleva 0%! De daño. Bueno, ya, lleva 3. Vamos, eso. Eso. Híjole. Ahí va. Muy bien. Ahora sí me voy a quedar callado, ¿eh? Ahora sí me tengo que quedar callado porque ahora requiere de toda mi concentrancia. Uy. Bien. Bien, bien, bien. Eso es. ¡Bien! ¡Una menos! Vamos, 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 llevamos ventaja. Ups, llevamos. Ups. Joder, man. Y con, entre más vidas le quitas, más difícil se pone. ¡Oh, ya! Y se quedó en 0%, ¿eh? Soy pésimo para jugar en este nivel. Pero estoy siendo peor de lo normal, ¿eh? O sea, no era tan malo, ¿eh? Me acostumbré a pelear contra los fáciles y ya ahorita me está agarrando de carrilla. Vamos, 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 vamos. Así se aprende, por la mala. Por la mala. Fu. Fu. No, 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 espérese. Nos tratamos de agarrar los dos y no pudimos. ¡No! ¡Llámela! ¡No! Valió gorro. Valió gorro, valió gorro. Ya, ya, y ahora sí ya me ganó, ¿eh? Les digo que entre más vida le quitas, peor se pone. ¡Vamos! Fue mala idea eso de pelear contra monos fáciles. Ahora ya me están poniendo contra la espada y la pared. ¿Eh? ¿Eso? Eso es. Tengo que evitar que me haga... En este punto tengo que evitar todo el daño que se pueda. ¡Bien! ¡Uy! ¡Ay, sí llegó! ¡Qué desgraciado! ¡No, espérate, mano! ¡Estamos a punto de pelear! ¡Bien! ¡Así mero! ¡Bien! Todavía tengo oportunidad, ¿eh? Si me pongo las pilas... ¡Hijo del maíz! Ya se enojó. ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó! Me la va a aplicar, me la va a aplicar. ¿Bien? Bien, eso es. ¡Bien! Esa patada se me estaba olvidando que la tenía. ¡Vientos! ¡No! ¡Híjole! Cuidado, cuidado. ¡Suéltame, infeliz! No, y caí justo enfrente de él. ¡Bien! ¡Vamos! Uf.
¡No! ¡No! ¡Suéltame! Se cae, se cae. ¡Uy! ¡Vamos! Bien. ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Híjole! ¡Desgraciado! ¡No! ¡Me va a ganar, me va a ganar! ¡Me va a ganar, me va a ganar! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate! ¡Uf! ¡No, ya valió! ¡Ah, estuve tan cerca, tan cerca! Están muy canijos, ¿eh? Están muy canijos de nivel 9. Necesito más precisión al momento de pegarles en el aire y todo eso. Necesito más movilidad con el personaje. Hay muchas cosas que me hacen falta para poder estar a la altura de... ¡Oh, mira uno nuevo! Para poder estar a la altura de estos monos, pero les sigo entrenando. Por lo menos en nivel 8 ya les gano. Es el salto a nivel 9 el que todavía me falta. Pero a nivel 8, créanme que ya les gano. Ya de eso no hay problema. Qué presión, ¿eh? Qué presión tratar de ganarle en el nivel 9. Les digo que solamente una vez. Tampoco he jugado muchas en nivel 9. Esta es apenas como la sexta que juego en nivel 9. Y solamente una vez le he podido ganar. Ahorita casi le gano, pero así de reñidas han estado las otras. Estoy a punto. Cosita de nada. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Ya tenemos a Bowser Jr. A Bowsy. Lo tenemos y lo sacamos de pura chiripa. Ya tengo una buena sección de personajes, ¿eh? ¿Cuántos personajes tengo? No sé. Pero sí tienen que ser muchos. ¡Combate por vida! Ya, ya. Tenemos un muy buen catálogo de peleadores. Muy, muy buen catálogo. Muy bien. Señores, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, con su comentario. Comparten los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo les prometo que voy a seguir entrenando y practicando muchísimo para que la próxima vez que pelee en un video o en un directo contra personajes de nivel 9, poderles ganar. Por lo menos ganar 2 de 3, ¿no? Si gano 2 de 3 de las batallas, yo creo que ya me doy por servido. No pretendo ser un challenger ni ser un profesional de Super Smash, pero por lo menos sí ganarle a la máquina en el nivel máximo sería un buen avance para mí. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!